La próxima semana será usado experimentalmente la tecnología conocida como Hawk-Eye o ojo de halcón, un sistema de cámaras para determinar cuando un balón cruza la raya de gol. Este sistema es uno de los que considera la FIFA utilizar para reducir los errores y confusiones arbitrales. Este sistema de cámaras se usará en el partido entre Bélgica e Inglaterra que tendrá lugar en el estadio londinense de Wembley. El Hawkeye está compuesto por seis cámaras colocadas en la portería que envían una señal al árbitro cuando un balón cruza la meta. Un equipo alternativo de nombre World Ref será utilizado el mismo día en el partido entre Dinamarca y Australia en Copenhague. Los corresponsales de deportes de la BBC indican que es posible que la FIFA apruebe el uso de uno o de ambos sistemas cuando se reúnan en julio.